Acá estamos. Aquí donde se inundó anoche. Parece que está, por la mayor parte, está reparado aquí. Está, y todavía como hierve un poco. La ropa está aquí. Por lo menos a la vista parece limpio. Pero por si acaso le vamos a aplicar el tratamiento que me recomendaron. Oh, no está grabando. Bueno, aquí estamos, en la lavandería del apartamento. Anoche, aquí, está saliendo agua de aquí, de los tubos. Había un tubo aquí, y eso lo sacaron, parece, lo repararon. Y también vi que estaba saliendo agua aquí, de que estaba todo gris. Así que lo saqué, lo puse en la secadora, y casi no lo seco, ¿no? La ropa... Lo veo, no está café, pero el agua está gris, así que vamos a darle el tratamiento ese de desinfectar, por si acaso. Bueno, aquí tenemos la sal que fui a comprar, nunca lo uso en la cocina, pero fui a comprarlo. Morton iodizada sea salt, baking soda, que me costó un montón encontrarla en el supermercado. Y el OxyClean. Este es el OxyClean. Tengo estas tres opciones para mandarlas. Creo que el OxyClean aquí no dice nada de matar bacterias, etc. Dice stains. Así que voy a aplicar entre la baking soda y la sal. Me parece que la sal es como más tradicional. Quizás menos intrusivo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí tengo la ropa lupina, poniendo agua caliente. Y no me dijeron qué tipo de sal tenía que ser. Ojalá que no me haya traído el tipo incorrecto. Y aquí le vamos a ver ahí. ¿Cómo se abre esto? No tengo idea cómo se abre. Genial, lo abrí mal. Yo pensé, ¿será este el lado que se abre? Y lo estoy empujando ahí, pero resulta que se abre por acá. Ahora la tapa se salió. Okay, luego se aplica la sal. ¿Cuánto se habrá aplicado? La última vez que vi hacer algo parecido a esto es cuando mi mamá hacía kimchi. Quizás como kimchi habrá que aplicarle a cada capa. No sé. La sal solamente lo estoy usando para esto, así que creo que puedo usarlo todo, ¿no? Aquí ahora se llena la tina y ahí se ve el mismo agua gris que veía yo en la ropa con la lavandadora. No sé si esto se salió de la ropa o si salió de la tina que está tan sucia. Traté de lavar la tina, pero no. Está como... No, man. Bueno, aquí... Pasaron 2 horas desde que lo dejé la tina y ya el agua que ya se bajó, entonces creo que no tiene tanto sentido mantenerlo aquí porque el agua se fue, así que lo voy a meter en la lavadora y hope for the best.